Pero madre ¿qué? Mía, pero qué exageración, Dios mío. Pero vamos a ver, si no te da tiempo ni a gastarlas todas, ni a usarlas, ni nada. Pero es que, ¿acaso tú me las pagas? Que no, que ya sé que yo no te las ¿entonces? Pago. ¿Qué más te da? Bueno, vale, 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 me callo, lo siento. Por cierto, ¿me dejas alguna? Anda, escoge. ¡Qué pesada, mi gemela, madre mía! Y luego, siempre está pidiendo, siempre está pidiendo. En fin. ¡Hola, mis primores! Yo soy Julia y espero que estéis requete bien. Después de esta pequeña introducción, venía a deciros que hoy os voy a enseñar mi colección de paletas low cost, que no soy capaz ni de tenerla aquí arriba. ¡Madre mía! ¡Mirad! Hay muchas, muchísimas paletas. Ya os dije que tenía que hacer limpieza porque es que ya no me caben en el huequecito donde las tengo puestas. Ya sabéis, hay que dejar salir para que puedan volver a entrar. Tengo un montón de paletas que realmente pues no uso. No porque no me gusten, sino pues porque salen otras paletas, vas probando otras cosas y otras cosas y otras cosas. Que si yo no tuviese un canal de YouTube donde os enseñase muchas cosas, seguramente no tendría, bueno, ni una cuarta parte de todas estas paletas, la verdad. Entre comillas, este es mi trabajo, que me encanta, por cierto, me encanta. Y si sale pues una paletita nueva, pues yo la compro para enseñarosla y para que así vosotras la veáis primero y no os gastéis los dineritos por si no os gusta. Yo diría que de todas, tengo vídeo en el canal. Vídeo que os dejaré linkeado aquí abajo en la cajita de información por si hay alguna de estas paletitas que tú le eches el ojo y digas, oye, pues esta me interesa, me gusta, voy a ver cómo funciona. Cuando acabes de ver el vídeo, te vas aquí abajo a la cajita de información, te voy a dejar todos los looks que me he hecho con estas paletas. Habrá algún vídeo que sea bastante antiguo, sí, de esos que me daba vergüenza hablar y entonces pues hablo bajito, o perdonadme, que lo que importa realmente es ver cómo funcionan las paletas. La verdad que no las he contado y veo muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¡48 paletas! ¡Ay, en na! Voy a hacerlo así, tal cual como me ha venido el montón. La primera que os enseño es esta de Technic. No llega a 3 euros, si no me equivoco. Esto es una maravilla, una maravilla. Esta es una inspiración a una de Huda Beauty y es tan extremadamente bonita. Son todo tonos neutros, mucho shimmer, mucho glitter. Esta paleta es preciosa. Es muy bonita para maquillar novias, por ejemplo. Bueno, a mí me parece la paleta ideal. Pigmenta, que es una maravilla. Con lo cual esta, vamos, se queda en mi colección fijo. Os enseño esta de W7. Esta la compré realmente porque yo tengo la original, es decir, tengo a cuál se inspira. Esta se inspira en la Honey de Urban Decay. Es exactamente igual. Os hice un vídeo comparando las dos paletas y es que son exactamente igual. Pero igual, pues a esta le voy a buscar yo un hogar donde la quieran y la cuiden mucho. Os enseño esta de Friends. Esta fue, si no me equivoco, una edición limitada. No es que a mí me gustase mucho la serie de Friends, os voy a ser sincera. A ver, si la veo, me gusta, me río y me divierte. Pero bueno, tampoco es que yo fuera fan de Friends, la verdad. Pero me gustó mucho el envase. Me gustaron mucho sus colores. Viene así, es en formato como lata. Tiene unos colores realmente muy bonitos. Muy bonitos. Es que no le he dado uso, la verdad. La voy a sacar de mi colección. No es que yo no la quiera, ¿eh? Pero bueno, yo la compré para un fin en concreto, que era enseñárosla a vosotras. Como ese fin ya está cumplido, pues ahora le vamos a buscar un nuevo hogar. Os enseño esta de aquí, que esta me la mandó mi amiga Bea hace bastante poquito. Bueno, me la mandó hace tiempo, pero hace poquito que os hice la reseña. Y esta me ha encantado. Esta no me voy a deshacer de ella porque me parece una preciosidad de paleta. Una preciosidad. Esta la venden tanto en Amazon como en AliExpress. Os tengo que decir que cuando subí el vídeo de la reseña de esta paleta, estaba más barata en Amazon que en AliExpress. Incomprensible, pero así era. Te la voy a dejar, una, pues porque me la mandó mi amiga Bea con todo su cariño, y dos, pues porque me ha gustado mucho y creo que este verano le voy a sacar mucho partido, mucho. Bueno, si nos dejan salir, claro. Otra paletita de AliExpress
que me gusta mucho es esta de Focalur. Hay muchas paletas de AliExpress que me gustan, que creo que tienen una formulación estupendísima, que son unas marcas muy buenas, que muchas veces me habéis dicho, ay, es que paletas de AliExpress, paletas de imitación. No, 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 no. No nos equivoquemos, esto no son paletas de imitación. Estos son inspiraciones, o pueden ser inspiraciones, igual que se inspira W7, por ejemplo, o se inspira Revolution. Son marcas propias que se inspiran en otras paletas de alta gama. ¿Por qué? Pues porque ven que han tenido éxito y pues quieren ahí imitar un poquillo. Pero no son imitación, que lo hayan hecho exactamente igual, con el mismo nombre, con todo igual, para que parezca que es la auténtica. Esas no las compraría jamás en la vida, pero jamás. Pero estas así, pues sí que me gustan, me funcionan bien. Aquí tenéis neutros, tenéis colores más fríos, tenéis shimmer, tenéis glitter. Es muy bonita, pero es que no es que sea bonita. Es que encima funciona muy bien, y son bastante económicas, muy económicas. Esta paleta se queda conmigo porque me encanta, porque le tengo que sacar yo más partido. Sale por aquí esta de Kiko. Esta la compré hace dos navidades, no esta navidad, sino la anterior. Ya la saqué en mi otra colección de paletas low cost y se libró de la purga. ¿Y sabéis qué ha pasado en todo este año? Que no la he vuelto a usar. Que no la he usado. Es que ha sido un año un poco extraño. Ha sido un año donde no hemos salido, donde hemos estado encerrados en casa. Que vale, sí, yo me maquillo para grabar los vídeos, etcétera, pero realmente uno se maquilla más cuando sale, y como no hemos podido salir, pues no hemos podido disfrutar. No sé qué hacer, la verdad. Creo que le voy a dar otra oportunidad y la voy a dejar una temporadita más, a ver si esto mejora un poco y podemos usarla. Una paletita que me encanta. Esto es un básico, pero un básico que deberíais de tener todas en el tocador, porque es muy bonita. Es de W7, ya veis, colores neutros, colores muy bonitos, muy muy bonitos, que pigmentan y difuminan muy bien. Es una paleta baratísima, creo que cuesta 3 euros, no lo sé, es muy barata. Es la Hot Tropic, y esta se queda porque con esta me hago muchos looks cuando quiero hacerme algo súper rápido, súper sencillo, pues tiro mucho de esta paletita, así que esta se queda y no se va a ningún sitio. Otra paletita que veo que me ha encantado, esta la compré hace bastante poquito, es la 5 in a box, y esto es exactamente pues igual que es, que me parece súper práctica, súper cómoda. Esta es la típica paleta que cuando no sabes qué hacerte en los ojos, pues mira, tú te coges una paleta de estas, te pones un poco de sombra de transición, un poquito de brillito, pues como voy hoy, y ya está, y vas arregladísima, divina de la muerte, en un minuto. Y esta pues me encanta y no va a salir de mi colección. Os enseño ahora esta de Revolution. Esta me la enviaron gratis desde Maquillalia, si no recuerdo mal, y es una paleta realmente muy bonita, que tiene unos tonos preciosos, preciosos, que en su momento cuando me llegó sí que la usé bastante, pero que ha caído en el olvido. Va a pasar a otra casa donde la quieran y la cuiden, y sobre todo donde le den uso, porque es que me da pena que no la use nadie, porque realmente es muy bonita. Ahora os enseño una de mis favoritas, la Marrakech. La Marrakech de Technic. Yo creo que esta paleta la deberíais de tener todas. Ya sé que es un rollo porque es bastante grande y ocupa bastante espacio, pero es una paleta tan bonita, pigmenta tan requete bien, pero tan requete bien, y que se difumina tan bien, que pienso que es un básico que deberían de tener todo el mundo en sus tocadores. Mirad qué bonita es. Tenéis unos verdes preciosos, unos lilas, unos marrones, unos naranjas, tenéis negro, tenéis tono claro. Es que esta paleta es ideal, ideal. Es una de mis favoritas, favoritísimas. Barata no, lo siguiente. Esta se queda fijo. Ahora está esta. Ahora está esta, que también es de Technic, es la paleta Ibiza. Que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es la segunda vez que la saco aquí en mi colección de paletas low cost. Ya os dije que la iba a dar un tiempecito, pero es que como os digo, si es que no nos ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo a salir, a probar más cosas, a maquillarnos. Es que no sé qué hacer, de verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga, dejádmelo aquí en comentarios. La dejo aquí en la colección y me hago un maquillaje y le doy una, creo que segunda o tercera oportunidad, porque realmente no me gusta mucho su pigmentación. O mira, la saco de mi colección, aparto a un lado los sentimientos. Dejádmelo aquí en los comentarios. Venga, esta vais a decidirla vosotras. ¿Qué hago con ella? Otra paleta preciosísima, preciosísima, que me mandaron también desde O2WOW. Qué guay, es que me encanta que me manden cositas.
Es la Essence Palette. Es que son unos tonos que no van a pasar de moda jamás, jamás. Es que mira, si me hubiera maquillado hoy con algún tono de estos, tal cual como voy hoy vestida, ¿verdad que sí? ¡Qué bonita es! Mirad este mostaza de aquí, mirad este mostaza de aquí. Súper suaves, ¡qué bonita es! ¡Qué bonita! ¡Hala! ¡A lo tonto! ¿Habéis visto? Hemos cambiado el look, ¿veis? Con una sombrita, mirad qué bonita es. ¡Hala! ¿Qué os parece? Una sombrita, el dedo, ya está. Ya hemos cambiado el look acorde con la blazer. ¿Qué os parece? Si es que esto es una maravilla. Esta, por supuestísimo que se queda. Por supuestísimo. Me encanta esta paleta. Me encanta. Aquí la dejo. Mirad, tengo esta de aquí de Deli Plus, de Mercadona. Esta la compré este verano para haceros el vídeo de resistente al agua. El vídeo que hago todos los veranos con productos que son resistentes al agua. Y la verdad que funcionó bastante bien. Es bastante bonita. Son también tonos muy neutros. Me da un poco de toque cómo están organizadas las sombras, pero esta me la voy a quedar porque no tengo muchas paletas que sus sombras sean resistentes al agua. Y esto va bien, pues no solo por si vas a la piscina o a la playa, que evidentemente yo cuando voy a la piscina o a la playa, pues no me maquillo, os voy a ser sincera, pero en verano, aquí en Ibiza, 40 grados a la sombra, pues es que te sudan hasta las pestañas, pero hasta las pestañas. Y la quiero poner bien a prueba este verano. Como os digo, no tengo muchas paletas que sean resistentes al agua y esta me la voy a quedar. Ahí, ahora os enseño esta de aquí, que esta es de Winnie, es la única que tengo de esta marca. Es una paleta personalizada que me hice yo a mi gusto porque Winnie tiene esa ventaja que tú puedes comprar la paleta esta, que es una paleta imantada, y te puedes comprar los godets. Esta sería mi paleta ideal, pues porque tiene rojizos, marrones, amarillos, más claros, tiene negro. Me pareció muy bonita. Es verdad que le puse este azul, no sé por qué, porque yo no soy de azules. Os presento la paleta Pintábalos. ¿Qué os parece? Bueno, esta la dejo porque la hice con mucho amor y esta me la quedo. Una de W7, esta es la Whatever. Esta es muy bonita. También os la compré para enseñarosla cuando salió, para enseñarosla en un vídeo. Esta también creo que se inspira en una de alta gama, que ahora pues no me acuerdo cuál, no me acuerdo cuál es, la verdad. Pues es que no le he dado tanto uso. La voy a sacar de mi colección. Creo que tengo estos tonos en otras paletas y pues nada, que se la voy a regalar a alguien que la dé más uso y que la cuide y que la mime y que la gaste. Os enseño ahora esta de Corazona. Esta es preciosísima. Esto tiene una pigmentación brutal, muy muy bonita. Son unos colores preciosos, preciosos, preciosos. Recordad que todo esto que os estoy enseñando son paletas low cost, son paletas muy baratas que podéis encontrar en Maquillalia, podéis encontrar en Primor, en Druni, en todos estos sitios. Esta no me voy a deshacer de ella, no es que la haya usado demasiado, lo tengo que reconocer. Me la quedo porque la verdad que la marca Corazona, que es una marca exclusiva de Maquillalia, si no recuerdo mal, me gusta mucho. Así que esta se queda conmigo hasta los fines. Otra que hace bastante poquito que tengo es la de W7, la Nudification. Esta se inspira en una de Too Faced, bastante, bastante novedosa. Y esta se queda conmigo porque ya sabéis que son mis tonos, son los tonos que yo más utilizo. Que no, que esta me gusta y esta se queda. Ahora os voy a enseñar tres paletas que me mandó mi amiga María, que son preciosísimas, son vintage, son edición limitada. Yo os las voy a enseñar así como de pasada, porque están en mi colección y os las quiero enseñar, pero no sé dónde se compran, no sé cuánto cuestan, no sé absolutamente nada, pero yo os las enseño porque son preciosísimas, muy, muy vintage. No las he usado todavía porque me da pena usarlas. Me da mucha pena. Yo sé que las cosas están para usarlas, sí lo sé, pero es que mirad qué bonitas son, de coleccionista. ¿Vosotros sabéis los coleccionistas estos que guardan las cosas incluso dentro de su empaque original? Pues eso me pasa a mí con estas paletas, que me da pena mancharlas, ensuciarlas, meterles el pincelillo, porque creo que se van a estropear. Aquí se quedan, conmigo para siempre. Os enseño ahora esta de Focalure. Y esta me la mandaron hace poquito, si no recuerdo mal. No me gustó su pigmentación. Es verdad que es una paleta muy cómoda, muy ligera, muy chiquitita. No supe usarla bien. No me hizo a mí mucha gracia esta paleta, aunque me la mandaran. Ya sabéis, yo soy muy sincera. Da igual que me manden las cosas como que no, pues yo tengo que decir lo que me parece a mí realmente, porque si no, no sería un buen canal. Y entonces esta la voy a sacar de mi colección porque no me gustó absolutamente nada cómo me pigmentó, ni cómo me funcionó, ni como nada.
Otra de las últimas que ha sacado Mercadona es esta de Oh My Look, que os la enseñé hace muy poquito. Súper original, tipo libretita. Ah, por cierto, una de vosotras me dijo que era muy parecida a esta. Vamos a comprobarlo, porque es verdad. Ay, que se me cae. Es verdad que tiene tonos muy parecidos. La de Technique creo que es más barata y pigmenta mejor, ¿eh? Yo lo tengo que decir. La verdad es que tiene tonos bastante, bastante similares, pero muy, muy parecidos. Y si tenéis esta, pues bueno, esta tiene unos cuantos más colores. Pero vamos, que Mercadona se ha inspirado en la de Huda, que es la New Nude. Ya lo sabéis. Uy, tengo las manos de mantequilla hoy. Bueno, que esta se queda, ¿eh? Otra paleta de AliExpress. Bueno, de esta no me voy a deshacer de ella. Y creo que no me desharé de ella jamás, porque creo que fue una de mis primeras paletas que me compré en AliExpress o en Amazon. Es que ahora no recuerdo. No, me la compré en Amazon, pero creo que también está en AliExpress. Es de la casa Imagic. Imagic tiene unas paletas que te mueres, con una pigmentación brutal, pero brutal. Esto es mantequilla, muy fáciles de difuminar, con una pigmentación extraordinaria. Es que es una barbaridad. Sin palabras, sin palabras. Otra de Kiko que también es bastante novedad. Esta es de la colección Lost in Amalfi y es muy bonita. Los envases de Kiko son muy bonitos. Es verdad que Kiko no es tan, tan low cost. A ver, tampoco es gama media, pero tampoco es tan barata. No sé cómo deciros, está como entre Pinto y Valdemoro. Entre ahí y ahí a medias. Que Kiko vale la pena ir a comprar cuando están en rebajas, porque es que en rebajas es una maravilla. Una maravilla porque, yo qué sé, te llevas 4 productos y pagas 2, o te llevas 5 y pagas 3. Así sí que vale la pena ir a comprar a Kiko, pero es que si no, los precios son un poco caretes. Esta de aquí es muy bonita, son todo tonos fríos, es que no la he usado mucho, pero es que es lo que os digo, pero si es que no me ha dado tiempo a usarlas, si es que no hemos salido, si es que nos han encerrado en casa, ¿cómo las voy a usar? Es imposible, imposible. Te dejo una temporadita más, a ver qué pasa. Una de las últimas paletas que os he enseñado. Me costó 1,99€. 1,99€. Ya sé que estos tonos los tengo aquí en otras paletas que os he enseñado, pero es que son mis tonos, son los tonos que me gustan, son los tonos que cuando no sé qué hacerme tiro de una paleta de estas y me parecen preciosísimas. Y oye, si es que cuesta 1,99€, si es que te vas a tomar un café con leche a un bar y te cuesta más caro. esta se queda porque me gusta muchísimo, muchísimo. Ahora os voy a enseñar tres paletas que las compré hace bastante tiempo, bastante, bastante tiempo. Realmente las compré, realmente, os soy sincera, las compré por el envase porque me pareció muy, muy bonito. Y son estas tres de Revolution en Animal Print. Esta de aquí, que es la Integrity, que es como si fuese una cebrita. La verdad que tiene unos tonos preciosísimos, preciosísimos, muy bonitos. Courage, que es la que está estampada como si fuese un leopardo, ¿no? Parece, esto es leopardo, ¿no? Es que siempre me equivoco, creo que sí. También tonos preciosísimos. La de tigre, que es la Fierce. Son paletas muy bonitas, son paletas de coleccionista, son paletas que realmente, si yo no tuviese otras paletas, les daría mucho uso porque son muy bonitas. Es esta de aquí, ¿veis? No les he dado uso y me da pena pues porque ¿sabéis qué pasa? Que al final las paletas, aunque las guardes muy bien, porque es verdad que yo las guardo muy bien, siempre con su plastiquito, intento no quitarles las cajas. Estas sí que no tienen caja, pero intento no quitarles las cajas para que se conserven aún mucho mejor, que no les dé la luz, que no les dé el sol, todo eso, las tengo bien puestas. Pero las paletas son de polvo y se acaban secando y se acaban resecando. Y es una pena que cada paleta creo que costaba unos 12 euros. Las voy a sacar de mi colección por eso mismo, porque me da pena que se acaben estropeando, que se acaben secando, y les voy a buscar un hogar donde les den uso y puedan ser felices. Y no estén ahí en una estantería cogiendo polvo, que me da pena. No puede ser, no puede ser. Es que yo cuando veo esto así, pues me acuerdo de Toy Story. Sí, ahí, cuando estaba el muñeco ahí en la estantería, ahí en su cajita.
Ahora os enseño otras dos Soft X en colaboración con Revolution. Esta también las compré pues cuando salió la novedad, hace un montón de tiempo. Esto era en colaboración con una youtuber. Es verdad que a esta sí que le he dado más tute. Una de las sombras, que es esta de aquí, pues tiene hasta pam, ¿veis? Cuando yo me la compré pues tampoco tenía tantas paletas y la usaba más. Pues es que no la uso. Y esta de aquí, que es la que sacaron después, y la verdad que esta casi no la he usado, por no decir que he usado tres tonos, tres colores. He usado muy poquitos. Y como os digo, pues me da pena que no se usen, que se acaben secando, que se acaben estropeando, pues cuando a lo mejor pues pueden ser felices en otro hogar y en otras manos y en otros ojos. Os enseño ahora esta de Corazona. Esta me la quedo. Esta me la quedo porque es una pasada de paleta. Mirad, esta sí que la he usado bastante más, bastante más. No tanto como quisiera, pero es una paleta muy, muy bonita. Y la voy a dejar aquí con su hermana, la otra paleta de Corazona, porque me gustan las dos, porque me gusta esta marca, porque es una marca española. Y ya está, y es que no tengo que dar más explicaciones, ¿no? Mirad, esta la compré en la tienda Juno, la esponja Juno, la esponja de microfibra, la primera, la azul. La que salió primerísima, que luego ya todas las marcas han hecho una esponja de microfibra. Bueno, pues yo me compré la esponja Juno y me mandaron como una especie de código de descuento para gastar en la tienda. Pues yo me pedí esta paleta y, si no me equivoco, me pedí también un juego de pinceles, un juego de brochas. Pigmenta, que es una pasada, Es muy bonita, muy bonita. Si no recuerdo mal, con esta os hice el vídeo de maquillaje brasileño. Os lo voy a dejar todo aquí abajo linkeado en la descripción del vídeo. Es muy bonita, esta me la quedo porque me encanta esta paleta. Tiene neutros, tiene tono de transición, tono claro, tono oscuro, shimmers, me gusta muchísimo. Otra paleta que me encanta, ¿veis? Igual que antes he sacado una de Focalure que no me ha gustado, ahora os enseño una que también me mandaron ellos y me parece preciosísima. Es el Tokio. Mirad qué paleta tan bonita, tan bonita. Pero es que lo bonito de esta paleta no son sus tonos, que realmente podemos encontrar en muchas otras paletas que os he enseñado hasta ahora. Lo guay de esta paleta, es que tiene un glitter que son estrellitas. Sí, sí, como lo oís, estrellitas. Es súper chula, A ver si os puedo hacer que lo veáis. Muy chula, son estrellitas. Y además viene con, como con el pegamento. Se pegan muy bien, no se deshacen. Es una fantasía, mirad, a ver si lo podéis ver. Esto es una fantasía. Una fantasía, me encanta, Me la quedo, estaba claro, ¿no? Ahora os voy a enseñar una que es de esta Navidad, es de hace bastante poquito. Y esta, pues dicen que no hay que juzgar por el exterior. Pues eso tenía que haber hecho yo, no juzgar por el exterior, porque yo me guié por el exterior, porque la vi así, con todos estos brillis, tan súper bonita, tan bonita. Pero no pigmenta. Es una paleta pues que la sacaron para Navidad, una paleta de fiesta, muy festiva, con mucho glitter, mucho poderío. Poderío ninguno, porque es que no pigmentan, que no funciona bien. La voy a sacar de mi colección. Os enseño ahora la única que tengo de NYX. Esta es la paleta multicolor. Esta es una paleta complementaria, ¿vale? No es una paleta que tú puedas tenerla y no tener otra paleta. Tiene mucho colorido, es muy bonita, pero tú necesitas unos colores complementarios, necesitas unos tonos más claros para el arco de la ceja, necesitas colores de transición más neutros, que aquí no los tiene. Necesitas un negro, por ejemplo, un tono oscuro para oscurecer, que te pueden servir bien, o incluso para hacer delineados de color con un poquito del Duraline, pues tú te haces un delineado de color. Esta la voy a dejar, no porque la use demasiado, es más, no la uso casi nada. Es una paleta para complementar otras, así que esta se queda. Ahora os enseño una de mis favoritas, favoritísimas. Esta creo que la he sacado en mi top 5 de paletas, en mis favoritos del año, bueno, en un montón de sitios, porque realmente esta paleta es preciosísima. Es de iHeart Revolution. Pues sí, mis tonos, los que me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que pigmenta muy bien.
es compacta, tiene godets súper grandes, tiene espejazo, espejazo. Que tú esta paleta la puedes usar para hacerte un look de diario, un look informal, un look de noche. Es que esta paleta te sirve para todo, para todo, de verdad. Esta se queda conmigo porque me gusta mucho. Ahora os voy a enseñar una que también fue una de mis primeras paletitas. Esta también se inspira en una de Too Faced. Y la verdad que me ha dado mucho juego esta paleta. La he usado mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Son todo tonos mate, todos. Ya he cumplido su misión en esta Beauty Room. La voy a sacar de mi colección, aunque me duela, pero es que claro, es que si no me las quedaría todas otra vez y estaríamos en las mismas. No puede ser, no puede ser. Yo sé que seguramente pues va a caer en unas manos donde la cuiden, donde la mimen y donde sobre todo le den uso y se acaben acabando. Valga la redundancia. Ahora os enseño una paleta que también me mandaron desde la marca Kibes, porque tampoco me gustó. No me gustó, no me gustó. Es la temática de los planetas, están todos los planetas. Yo elegí Marte por sus tonos. Es como de plástico duro o de metraquilato, no sabría deciros. Son 15 sombras, son todos tonos rojos, evidentemente, pues como el planeta rojo que es. Que no digo yo que sea mala paleta, la verdad. Igual soy yo que no la sé usar, pero... esta pues la voy a sacar de mi colección porque no me gustó demasiado. Os enseño ahora otra que voy a sacar de mi colección. Esta me hace gracia, pero bueno, oye, mira, así son las cosas. Esta me la trajo mi marido una vez que fue a comprar al Eroski o al Consum, no sé cómo lo llamaréis en vuestras ciudades. Y vino con esta paletita que costó, pues no fue tan barata ahora que pienso, creo que costó 5,5 euros o cosas así. Pero él la vio, le hizo gracia, eran mis tonos, los tonos que a mí me gustan, ¿veis? Es esta de aquí, pero es un poco cagarro. No pigmenta nada, pero nada, se va para otro lado. Ahora os voy a enseñar esta de aquí y vosotras diréis, oye, pero si esa no la hemos visto, esa nunca nos las has enseñado, ¿qué ha pasado? Pues es verdad, es verdad. ¿O no? A ver si os suenan estas sombras, que os doy un segundo para pensar. Estas son las sombritas de Mercadona que trajeron esta Navidad en esa paleta redonda con ese espejo tan maravilloso que ocupa la mitad de mi tocador. ¿Qué he hecho yo? Pues como son sombritas de estas imantadas, he comprado esta paleta imantada en AliExpress, que es que tengo yo ahí un haul para enseñaros de cositas de AliExpress que no he podido enseñaros, que no son los más maravillosos del mundo mundial. Es verdad, es verdad. Pero bueno, les vamos a dar otra oportunidad porque sí que es verdad que tiene un negro, un tono claro, un tono berenjena, trae muchos shimmers. Los iluminadores no están mal, como tampoco ahora me ocupa tanto espacio, pues la voy a dejar. Os enseño también esta de aquí, que esta también ha sido una de mis últimas adquisiciones. Es la Very Cute de Makeup Obsession. Y esta me la quedo porque me ha gustado mucho, muchísimo, muchísimo. Es pequeñita, es como bien dice, muy cute. Es muy bonita. Que sí, que estos tonos los solemos tener en otras paletas. Son tonos muy bonitos. Esta me la quedo porque es que es esto, esto lo guardas tú en cualquier sitio. Venga, que ya estamos acabando, que ya solo nos quedan 5 paletitas. 5. Os enseño una de mis favoritas. El conejito este que me encantó. Yo lo compré en oferta, creo que me costó muy barato. Es que no sabría qué deciros, 1,5 euros puede ser en Maquillalia, en estas ofertas flash que hacen. Es muy bonita, muy bonita. Madre del amor hermoso, ¿cómo pigmenta esto? Os tengo que decir que desde que la tengo, como la tengo aquí encima en el tocador, que vosotras me la habréis visto muchas veces aquí encima, pues tiro mucho de ella, pues porque yo que sé, me voy a maquillar y la tengo ahí y pues la cojo. Te puedes hacer un maquillaje en tonos verdes, en tonos marrones, en tonos más amarillitos, más neutros. Es muy bonita, muy, muy bonita este conejito. Esta se queda, ¿eh? Estaba claro, ¿no? Os enseño ahora esta de iCard Revolution y esta la voy a sacar de mi colección. Es un poco tizosa, un poco bastante, bastante tizosa. Mirad, es esta de aquí, yo la compré porque a mí en verdad me gustan mucho los tonos verdes. No me gusta cómo pigmentas, me gustas tú, pero no me gustas en tu interior. Entonces, pues nada, esta la saco. Os enseño ahora estas dos. Estas son de W7, son las Vivip. Estas se inspiran en unas que sacó Huda Beauty, las neón o algo así. Yo me compré las tres, la otra era la verde, que ya la saqué en mi otro decluttering cuando lo hice. ¿Por qué dejé estas dos? Porque yo pensaba que las iba a utilizar. ¿Las he utilizado?
No. ¿Las voy a sacar de mi colección? Sí. Es que yo ya no me veo con neones. La verdad, no nos vamos a engañar. ¿Que son bonitas? Sí, son muy bonitas, pero no para mí. Por último, os vengo a enseñar esta de aquí, que esta me la mandaron desde Yes Style. Es una paleta de sombras coreana, que yo no tenía ninguna paleta de sombras coreana. Las tengo chinas, españolas, italianas, pero no tenía ninguna coreana. Mira, me ha salido un pareado. Esta es la típica paleta que pigmenta muy bien, muy, muy bien, pero que si tú quieres ir súper natural, como si no te hubieses puesto absolutamente nada, esta es tu paleta. Pues ya sabéis cómo van las coreanas, súper sencillas de los ojitos. Tú nunca verás una coreana con un ojo súper extravagante y con unos colores súper llamativos. Ellas van así, súper sencillitas, con su piel de porcelana, con una transición muy suave, muy tenue. Y me la voy a quedar porque me gusta mucho su pigmentación. Pigmenta muy bien, se difumina muy bien. Me gusta tener una paleta coreana. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas paletas? Madre del amor hermoso. Voy a ver primero de cuántas me he deshecho. Pues estas serían todas las paletas de las cuales voy a sacar de mi colección. Voy a contar a ver cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17 paletas, nada más y nada menos. Vamos a dejar sitio para 17 nuevas paletas. No está mal, ¿no? Hay que mirarlo así. Acordaros de decirme qué hago con la paleta Ibiza. Aquí me lo tenéis que dejar en los comentarios a ver qué hago. Si la saco o si me la quedo. Contadme qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado, si no os ha gustado. ¿Os gustaría ver un vídeo de paletas exclusivas de AliExpress o de paletas exclusivas chinas? ¿Os gustaría ver un vídeo de paletas exclusivas en tonos neutrales, por ejemplo, que además son súper baratos, súper, súper baratos? ¿O de paletas más coloridas o de paletas más baratas? Yo qué sé, aquí hay para hacer muchos vídeos. Lo que más me gusta que ahora pues me ha quedado espacio en la estantería. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo. No me faltéis. Que paso lista. Chao.